Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a los compañeros habituales de esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos Bienvenido. ¿Qué días. tal? Bien, aquí vamos a hablar de muchas cosas diferentes. ¿Sabes? Sí, hoy Lo que han bastante. pasado esta semana ha sido tremenda en la información, por lo menos. Sí. Y junto a Jaime Rubio está también Menchu Galayo. Muy buenos días, guapetona. Hola, buenos días, Tan Mariana. resplandeciente, a pesar de que ayer estuviste con elecciones sindicales. Pues sí, ayer fui vocal de elecciones sindicales en el insular y fue un día maratoniano. Y vamos a ver los resultados hoy cómo han salido. La gente salió contenta, algunos sindicatos y otros pues lo propio que pues no. Vamos a ver, hoy hablaremos un poquito de ello. Vale, muy bien. Jaime, empezamos con una noticia de ¿cuál es el próximo país en ser rescatado? ¿Cuál es Pues España? no, bueno, España va a ser rescatado, pero con otro nombre, Sí. Rescate Light, Rescate la, ¿eh? Una ayudita. ese, o sea que van a ser el chanchullo, que decían los alemanes. Lo que hace el gobierno español es un chanchullo, que es reformar el sistema financiero para que le ingresen el dinero al FROB, o sea, al Al gobierno, pero a fondo. través de la banca y no a través del gobierno. Porque si lo hacen a través del gobierno, tienen que dimitir. No quieren dimitir. Claro, eso, sería un Ay, fracaso total, ¿no? agarrados, están agarrados ahí al Tendrían que sillón. dimitir, convocar elecciones nuevas, montar un gobierno de Bruselas con tecnócratas hasta convocar nuevas elecciones. Y eso, pues no. Vamos, se tiran de los pelos si lo hacen. Entonces le llaman a eso una ayuda financiera, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, no es el único país, porque ahora viene detrás de España, va a venir seguramente Chipre. Aunque Chipre es una isla pequeña que no tiene mucho, que no importa que la rescaten, pero reconoce Chipre que existe una posibilidad seria de que tenga que recurrir al fondo de rescate. Debido a la deuda, a que. Y todo esto por culpa de que los bancos de Chipre le prestaron mucho dinero a Grecia y al no pagarle Grecia a los chipriotas, pues resulta que los ha hundido en la miseria. O sea que lo de Grecia está repercutiendo en mucha gente, ¿no? En muchos países. Muchos países, Se sí. están haciendo varios esfuerzos, pero la posibilidad de que recurrir al mecanismo de estabilidad financiera para apoyar al sistema bancario, debido a los problemas creados por la excesiva exposición de los bancos de Chipre a Grecia, es muy seria. De manera que, según recoge el gobierno en un comunicado, el portavoz aclaró que si Chipre recurre al fondo de rescate, será solo para ayudar al sistema bancario, lo mismo que en España, ya que prevé que su déficit se sitúe este año por debajo del 3%, en concreto en el 2,5%, en comparación con el 6,4 que cerró en 2011. De manera que, aunque indicó que todo su peso no va a recaer en el ciudadano, porque se trata de un tema bancario, ya que continuos recortes y austeridad brutal llevan a un círculo vicioso de recesión económica, como ha ocurrido en Grecia y otros lugares. O sea que ellos tienen claro que no van a dedicarse a políticas de recortes, porque eso no conduce a No nada. conduce a nada, la Al austeridad. revés, a empeorarlo todo. La política de austeridad solamente ha empeorado, ha acentuado el nivel de desigualdad y aquí en Canarias también se nota bastante. Bastante, Los sueldos son precarios. aunque según el Banco de Bilbao, en una rueda de prensa que dieron ayer, la mejor economía autonómica que existe ahora mismo en España es la canaria, la que mejor posición está. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Porque aquí el turismo ha ayudado mucho y, aparte de eso, la política de recortes se viene haciendo desde hace varios años. Por lo cual estamos en una posición de salida muy buena. ¿Qué más cositas? Mire, pues Menchu. yo tengo una noticia que, ya que Jaime está hablando de este tema de rescate, vamos a ver si también rescatamos a la gente de unas arañas que se depositan encima de ellas. Vale, la Son unas araña. arañas gigantes. A ver si recuperamos la imagen, ¿no? La imagen que la tiene el Que han compañero. aparecido en la India,
y en una fiesta en que tenía Mírala. La ¡Oh, qué horror! En la India, es asquerosísima. Es del tamaño de una tarántula. Es feísima y dice que más de 10 personas que han sufrido una mordedura de esta tarántula y que dos de ellas habían muerto. Dice que es grande como una tarántula parecida a una migale, pero que no se acerta todavía a concretar la especie, que son altamente agresivas y que podría pertenecer a una especie nocturna que saltan literalmente sobre las personas, que no parecen originarias de la zona de la India. Piensan que puede haber venido de Australia. Y el pasado día 8 de mayo, en el festival hindú, pues se dio el caso de que un grupo formado por decenas de ellas pues atacaron a una serie de personas que andan a sus anchas por las calles y que provocan el terror de los vecinos. Y las autoridades han dicho que no salgan a las calles. Claro, imagínate en la India la cantidad de gente que hay que le digan que no salgan. Entonces salta y se enganchan a las víctimas. Uno de los heridos, que es Jitu Gogoi, es un chico que ha notado náuseas, pinchazos, dolores a estomacales, y dice que uno de los dedos del pie se le hinchaba y se le ponía negro, como si se le necrosara. El ataque de estas arañas tienen 8 patas. Y claro, esta gente van también a los hechiceros. Los hechiceros lo que hacen es que le abren las heridas con un cristal o con una navaja o como quiera que sea, y entonces se las queman para quitarles el veneno. Y claro, entonces la herida todavía es peor. Sí. Entonces los médicos de los hospitales pues todavía ven lo agresivo de estas arañas, peores todavía. Que tienen además una mandíbula muy potente y que todavía no le pueden llamar las arañas asesinas porque todavía no saben el componente del veneno, lo están estudiando a ver qué es lo que pasa con este tipo de araña. Y sobre todo, porque han causado muerte a dos personas, el tipo de veneno, cuando han picado a muchas, otras no les ha pasado. A ver si es que a lo mejor estas personas estaban débiles de alguna manera, físicamente. Uh-huh. Físicamente, o sí. Si el veneno es tan fuerte que ataca a un organismo más que a otro. Y bueno, que están por ahí pululando, pero gigantescas, horribles, feísimas, ¿no? Feísimas. Agresivas, sobre todo. Animales agresivos. Y otra cosa interesante que ha habido estos días ha sido el tránsito de Venus. El tránsito de Venus. Venus atraviesa el Sol. Voy ahora a poner las imágenes. Sí, porque hay que decir que el último tránsito fue en 2004. Pero no habrá otro hasta dentro de 100 o 100 y pico años, hasta el 2117. No habrá otro tránsito. Mira, ahí estamos viendo, ¿el puntito negro es eso, Venus? El puntito negro es Venus, que atraviesa el Sol. Sí, ese puntito negro es como la Tierra, porque es el mismo tamaño. La Tierra, si la pones delante de... Los únicos planetas que atraviesan el Sol son Venus y Mercurio. Venus y Mercurio. Se ponen por delante. Sí. Y están saliendo muchas noticias de todo este tema, ¿no? De lo que es planetas a nivel... Sí, a nivel internacional. Hay mucho interés, claro, en la astronomía, porque... Fíjate tú, ayer salió la noticia de que en el año 1930 y algo... hubo un pico solar como el que estamos ahora, muy fuerte, y entonces en Europa hubo una ola de calor tremenda, que incluso se secaron algunos ríos y todo eso. Entonces la gente en aquel tiempo no sabía a qué atribuirlo, y poco menos que decían que venía el fin del mundo. También venía en el 2003, cuando la gran sequía nuestra. Ahora sabemos que, gracias a los estudios que hacemos del Sol, que eso es un ciclo que se produce cada 11 años. De manera que este calor que hemos tenido este año y que vamos a seguir teniendo no es nada raro, es simplemente un ciclo cada 11 años que se produce más calor del habitual. Jaime, también querías comentarme el tema, un nuevo periodismo que hay ahora, ¿no? Es como Exacto. que es un periodismo más... Es un periodismo de internet. Sí, de internet, pero participa el lector, ¿no? Participa el lector. Es una participación activa del lector. Sí, entonces tenemos el famoso periódico Huffington Post, que todos los que se dedican al periodismo saben lo que es, que hasta ahora se editaba solo en inglés y en francés. Con mucha presencia en Estados Unidos, ¿no? Exacto, y ahora se edita en español. Bueno, no es en español, hay una edición latina, pero estamos hablando edición española. Española. Hecha en Madrid... sobre todo con periodistas del periódico El País. Pero puede colaborar todo el mundo. De hecho, ayer había una colaboración de
de Juan Fernando López Aguilar, donde por cierto ataca a Angela Merkel en su política de austeridad, dice que nos está fastidiando a todos. Hay otro artículo de Rubalcaba también y de otros políticos y personajes españoles, ¿no? Pero yo tengo aquí la presentación que hizo la que es hoy directora, Montserrat Domínguez. Que es Montserrat Domínguez. Esta chica dice lo siguiente: era el mejor de los tiempos. Esto es una frase del escritor inglés Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Eso es lo que era el siglo XIX para Charles Dickens y para mucha gente. Dice, se diría, dice Montserrat, que Dickens nos señala 200 años después de su nacimiento que nada de lo que ocurre deja de llevar dentro la semilla del cambio. ¿Qué? En estos tiempos contradictorios nace el HuffPost, en español, con la convicción de que el periodismo es más necesario que nunca. Fiel al espíritu que ha convertido a The HuffPost en un diario imprescindible que siguen millones de lectores en Estados Unidos y ahora en otras partes del mundo, queremos explorar las nuevas posibilidades que un medio 100% online ofrece a la sociedad española y también latinoamericana. Un espacio en el que la información y el análisis se enriquece con la participación de los lectores, que ahora cuenta con la capacidad de conversar, interactuar, opinar y debatir con los periodistas que hacen el periódico y los protagonistas de las noticias. Ahora más que nunca los ciudadanos quieren participar en el relato de la actualidad y el HuffPost quiere convertirse en ese lugar de encuentro. O sea, muy bien. Que tú ves una noticia y debajo puedes hacer el comentario que te dé la gana. Perfecto, perfecto. O sea que va a ser un periódico el más leído del mundo. Sí. Y después todos los blogueros que sean... Claro, importantísimo. Pueden publicar ahí también. Publicar, ¿no?, cositas. Sí, yo de hecho he publicado varios comentarios cuando estaba en inglés. En inglés. Pero bueno, ahora que está en español, mejor. Ayer hice un comentario también en inglés. Muy bien, también va a participar también políticos de la talla del expresidente Felipe González, tengo entendido también. Estuvo invitado a la presentación, sí. No tenemos las imágenes aquí, pero se pueden conseguir. Hubo muchos personajes conocidos, ¿no? Sí. De la época esa de... Es importante. Sí, es muy interesante. ¿Qué más cositas, Menchu? Bueno, pues como de invento se trata, pues este sistema de comunicación es muy interesantísimo, pero también se suelen hacer inventos que no sea precisamente periodístico a nivel de lectura, sino a nivel de diseño y de manualidades. Dice que se diseña una llave que abre sin girar y una botella que enfría el agua. ¡Qué divertido! Esto está bienísimo. Esto es en Valladolid, dice, una botella que enfría el agua en su interior. Y una llave que abre puertas sin necesidad de girar con un equipo señalizado. Es inteligente para motoristas, que han sido algunos de ellos inventados, presentados en la primera Feria Internacional de Inventos e Inventores de Valladolid del milenio 2012. Dice, el inventor de la botella es autorrefrigerante, es Alberto González, que lo ha explicado a EFE, que la botella que ha diseñado enfría el agua en su interior sin necesidad de energía externa. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. O sea, pues es interesante para cuando uno se la lleva para el trabajo. Para el verano, sobre todo. Dice que el inventor ha indicado que el mecanismo podría utilizarse para enfriar otro tipo de bebida, ya que el efecto de frío dura hasta 4 días. Yo pensaba que era eso, unas horitas, 3, 7, 8 horas, pero mira, 4 días. Dice, otro de los inventos presentados en la feria es que ha sido... diseñado un prototipo de procedente de toda España que ha sido equipado a la señalizador, un señalizador inteligente para motoristas, que según ha detallado su inventor, Francisco Javier Lobato, pretende evitar los accidentes de los conductores de motocicletas. El invento consiste en una cazadora casco, pantalones y mochila con iluminación, que conectado de forma inalámbrica con la moto, señaliza los movimientos del vehículo cuando este frena y va delante de ti. Dice, además, el mecanismo ideado por Lobato detecta la caída del motorista y envía una señal que hace que se ilumine la motocicleta. Pues mira qué bien. O sea, como va todo conectado, la motocicleta se ilumina y el coche que viene detrás, por lo que sea, pues la está viendo si ha tenido un accidente.
y el equipamiento del motorista de forma que se mejora la iluminación de la zona y evita otros choques que podían ser expresados con ellos, ¿no? Y el inventor, Juan Pablo, dice que ha diseñado una llave que abre puertas sin necesidad de girarla y está adaptada para invidentes, ancianos y enfermos de Parkinson, ya que no se obstruye y ya que entra y dando un empujoncito, pues la puerta abre y cierra. Tiene que tener a lo mejor un pivote que, vamos a ver, yo meto un atornillador y no abro la puerta. Sí. Si no, tiene que ser una llave con un diseño que metes la S, no tienes que estar dándole a la derecha ni a la izquierda, sino como un pequeño sensor. No, pero tendrá un muelle girasol. Que está muy bien. No sé, muy bien. Pero estos españoles están muy a la vanguardia inventando una, sí, señor, una serie de cosas. Inventores muy, muy... Bueno, también el que inventó la fregona era español. Sí, y el chupachú. También. El que inventó el chupachú, que bueno, son gente muy... Algunas cositas se han inventado. Muy sabia, ¿no? De aquella época. Jaime, eso es bueno que se invente. Tenemos noticias del Vaticano. El Vaticano ha estado una semana desde que diste la... Cuando viniste de Milán, que trajiste el... hablaste del cuervo, ¿no? Sí, del cuervo. El cuervo. Que sacamos y el señor vive en el mismo edificio que la madre de la niña esa que están ahora buscando, la que tú hablaste. Claro, todos los empleados del Vaticano. ¿Viven en un mismo edificio? Viven, claro, es que el Vaticano es muy pequeño. Se tiene un edificio de vivienda. Entonces, el cuervo ve a la madre de esta niña. Sí, sí, pero el cuervo no tiene nada que ver con la niña. No, sí, sí, pero que hemos hablado. Tú hablaste hace mucho tiempo la niña. Después salió la noticia de la niña esa... Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi. Sí, pero Emanuela Orlandi es otro caso distinto, porque lo de Emanuela fue en época de Juan Pablo II, año 85. Pero ahora se está investigando. Ahora se está investigando porque se ha abierto la tumba donde de un mafioso, donde se creía que estaban los restos de ella, pero por lo visto no son. Y entonces un alto cargo de dentro del Vaticano ha revelado que esa niña fue utilizada por elementos de la curia de aquel tiempo en orgías sexuales. Mm. Y al final, cuando se casaron de ella, la asesinaron. Entonces, esto me recuerda a mí lo que publicó el embajador francés en aquella época en el Vaticano, que era Jacques Peyrefitte. Escribió un libro que se llama La Sotana Roja, me parece que es el título, Sotana Roja, donde hablaba de todas estas orgías y escándalos que había allí. Y implica algún monseñor famoso, como era el antiguo director de la Banca Vaticana, ¿no? Que ya murió. Y entonces, claro, atando cabos, puede que sea esa, no están seguros, pero es casi seguro que este escándalo le vaya por ahí. Pero es que después hay otro, porque yo estuve en Milán y resulta que en Milán estos días la policía ha registrado la casa del que hasta hace poco era el presidente del Banco Vaticano. Del Banco Vaticano. Que este pobre dimitió, o lo hicieron dimitir, porque descubrió asuntos inconfesables de blanqueo de dinero en la banca vaticana por encargo del Papa, pero otras manos allí dentro del Vaticano lo han hecho dimitir, ¿no? Según la televisión ayer, la televisión nuestra, señalan al cardenal Bertone como el que está detrás moviendo los hilos. La tele dijo una expresión muy simpática, dice: este señor en realidad está lo que quiere traer la extremaunción al Papa. Pero bueno, vamos a lo que dice el periódico. Esto viene del Corriere de la Sera y de EFE de ayer. Según informaron los medios de comunicación italianos, la policía registró la casa de Gotti Tedeschi en Piacenza y también dos oficinas en Milán, aunque precisan que el banquero no está siendo investigado. Bueno, no está siendo investigado y van a investigar la casa. Las mismas fuentes precisaron que los magistrados esperan encontrar eventuales documentos en manos de Tedeschi que contienen información sobre algunas operaciones de una empresa italiana muy importante que se llama Finmeccanica, que es la que fabrica helicópteros, tanques y todo material pesado militar, y de las que el banquero tendría conocimiento supuestamente por su relación con el presidente del grupo de defensa. Bueno, esto de que está hablando aquí es otro escándalo, porque se trata
de que el presidente de la empresa esa ha hecho negocios con los fondos públicos italianos a la hora de vender y comprar material bélico y se supone que estuvo lavando dinero a través de la Banca Vaticana de sus fraudes, ¿no? Y entonces por eso han ido a por el tipo. Por otro lado, los registros de ayer nada tienen que ver con la actividad de Tedeschi al frente del Banco Vaticano, sino con las relaciones con el tema de la empresa anterior. Gotti Tedeschi renunció al cargo por presiones, pero Tedeschi se encuentra bajo investigación, aunque ellos dicen que no, desde septiembre de 2010 por la Fiscalía de Roma por el tema del blanqueo de dinero. En concreto, la Fiscalía indaga dos operaciones bancarias que preveían la transferencia de 20 millones de euros desde la Banca Vaticana al banco JP Morgan, con sede en Frankfurt, Alemania, y otras tres entidades a la banca del Fuchino. O sea que entonces hay varias líneas de investigación ahí por lo visto. Pero claro, este es un tema que viene de lejos en el Vaticano. Ya se sabía que la banca vaticana se dedicaba a lavar dinero negro de mucha gente. No solo de empresas italianas, sino también incluso de la mafia, Hombre, ¿no? el De la dinero, mafia. El dinero es que no tiene color, Y lo saque entonces, donde lo saque. este papa ha cometido el error, entre comillas, de querer convertir la banca vaticana en un banco serio y que no haga estas cosas. Pero claro, eso le va a costar un disgusto. El puesto, me da cuenta del puesto. Eso le puede costar la cabeza, ¿no? Acá ves. De hecho, este señor Tedeschi dice que nada más dimitir, se lo dijo ayer a un periodista, él ha estado en su casa temblando todos los días, diciendo, bueno, a ver cuándo vienen a por mí y de a pegarme un tiro. Cuando me toca. Entonces, cuando apareció la policía en su casa, él dijo, ¿qué? Ya vienen A a matarme. matarme. Dice, no, no, no sé, no se preocupe, solo venimos a hacer un registro. Ah, bueno, si es un registro está bien. Alivió, se alivió. Y de hecho, este hombre dejó unas cartas para sus amigos en caso de que lo mataran, dándole unas recomendaciones sobre documentos que él tiene y tal y cual, ¿no? Pero la policía en realidad ha ido a por los documentos. Fíjate si es fuerte la cosa, que en cuanto la policía le dijo al fiscal de Roma, que lleva el caso, que estaban los documentos allí, que estaban buscando, el fiscal cogió un avión especial Para y mí. se trasladó a Milán en medio de Canta un Gallo y se plantó en las oficinas de este hombre. O sea, a Milán, que es donde yo estuve ¿No estuviste esta la semana semana pasada, pasada? Sí. estudiando este tema precisamente. De manera que aquí hay una trama muy fuerte. Vamos, esto es para una película, ¿no? Sí, total. De intriga La total. veremos, De la veremos. James Bond. De James La Bond, veremos. James Bond. Más cositas, De James Menchu. Bond con sotana. James Bond con sotana. Sí, porque no. James Bond Vaticano. Que James Bond yo. Vaticano. Que De James Dan Bond. Brown. Esto es Dan una película Brown. de Dan Brown, Dan total. Brown. Que me imagino que Mira, alguna también. pues vamos a hablar un poco de las deducciones más olvidadas cuando hacemos la declaración de la renta, que normalmente son a lo mejor las normalitas, como puede ser, pues se hace con relación al sueldo, por la compra de una vivienda, si tienes planes de pensiones, si tienes abierta una cuenta de ahorro o si has hecho algún donativo a una ONG, pues estas digamos que sean las que conocemos normalmente, pero hay otras que agárrense bien porque hay muchísimas. Y este papelito yo me lo voy a guardar para la próxima. Dice que la lista de deducciones olvidadas es infinita, que son muchísimas. Una de las que este año ha pasado más desapercibidas a nivel estatal, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, es la deducción por obras de mejora en la vivienda. Fíjate qué guay. Dice que en el 2010 estaba restringida solo a la vivienda habitual, pero que este año se aplica sobre cualquier inmueble que sea del declarante, aunque no lo tenga alquilado y aunque lo tenga alquilado, lo tenga o no lo tenga. No importa que las mejoras sean tan dispares como aislamiento acústico, la renovación de la fontanería o la instalación de internet, de ellas pueden beneficiarse un 98%. Una Esa pasada reforma, sí. de estos ciudadanos, Está muy porque a bien. ellas puede acogerse todos aquellos que cobren menos de 73.000 euros. O sea, todos, todos,
Otro beneficio muy oportuno en esta época y que hace la gente y es desconocida es la deducción de cantidades pagadas a un abogado o a un procurador por la defensa en cualquier pleito contra su empresa o a causa de un despido por un ERE, una reclamación de cantidades a una desclasificación profesional o las frecuentemente olvidadas reducciones por la anualidad por alimento. Si se separó antes del 2007 por quedarse con la custodia de sus hijos, por seguir pagando parte de la casa hipotecada que vivía con tu cónyuge, o sea, un montón de cosas. La compensación fiscal por las adquisiciones de vivienda habitual comprada antes del 20 de enero del 2006, o sea, unos cuantitos años atrás, que puedan llegar hasta un 225 euros por declarante. Bueno. La deducción por alquiler de vivienda para los menores de 35 años, por ejemplo, bastante bien conocido entre los jóvenes, pero que no suelen estar informados de que pueden aplicarse dos. La que existe entre la mayoría de las comunidades, un 20% de las rentas pagadas en el casco de Madrid, y otra a nivel estatal, un 10,5%, que absolutamente son compatibles. Sumando ambas, el contribuyente puede recuperar hasta un 30%. Muy bien. Un montón. Tampoco se entiende el secretario general de los técnicos de Hacienda que por existir una gran diferencia entre el número de personas que están afiliadas a los sindicatos y las que luego deducen por ello. O sea, no se acuerdan y pueden deducir. Y después, sin mala fe, pero con desidia, pues hablamos de eso, que lo único que hace Hacienda es sin mala fe, pero con desidia, lo único pues es pagar la relación del sueldo, la compra de una vivienda, si tienes planes de pensiones, si tienes una cuenta corriente de ahorro y si el hecho de estar algún donativo en ONG, estas son las que realmente, bueno, las que ponen, que son las más conocidas. Pero mira si hay un mogollón, o sea, todo lo que tú hagas en tu casa, pues pides factura y lo deduces. El tema es que Hacienda, desde hace unos años para acá, hace un par de años, a la gente que le sale a devolver no le manda el borrador. Entonces mucha gente dice, ah, como no me manda el borrador, sí, pues no tengo problema ninguno, acepto y se acabó lo que me viene. Pero no, están equivocados. Lo que tienes que hacer es pedir cita, revisar todo, llevar toda la documentación, porque lo más seguro es que te tienen que devolver. Devolver dinero, sí. Porque si no, te pueden pegar una clavada, ¿no? Bueno, el año pasado, a mí concretamente me pasó que me iban a devolver un poquito, entonces hablé con mi asesora y me dijo, no, llévate esto y vete a Hacienda, y me devolvieron más. Claro. Más del doble. Y a mí me ha pasado este año. Y a Jaime le ha pasado este año. Este año. Y este año a mí no me han mandado borrador. Y no me mandaron borrador. Pero yo mandé a pedir un informe a Hacienda. Me lo mandaron un poquito antes de este, a principios de este mes. Justo cuando yo tenía que ir a presentar la declaración. Sí, lo presenté. Tenía errores. Errores graves, los mismos que el año pasado. Y me los corrigieron. O sea que siempre hay que revisarlo. Revisar todo. Revisar todo. Todito. También es eso, es falta de información, o falta de que la gente no se da cuenta de que has arreglado el baño, o has arreglado la fontanería, o has arreglado todo el tema internet. También del tema de los abogados y procuradores que decías claro. También. Claro, que no, sí. Que eso es nuevo. Vamos a ver, eso es todos nuevo los días. Con el tema de los ERES y todo este tema, pues pedir factura al abogado, al procurador que te lleva a tema. Todo, date cuenta no, que... y si haces una obra en tu casa, pedir factura de todo, guardar la factura de los gastos, por ejemplo. De los gastos, si voy a la ferretería, ¿cuánto me he gastado tanto? Una factura. Todo eso lo presenta. Factura. La gente no está acostumbrada a guardar factura, sino hay que guardar. Las presentas y para que te hagan... Sí, bueno, yo no creo que sea de ferretería, Jaime. Es de la persona... No, son los gastos, son los que tú sí, te gastas. Sí, pero la ferretería... ¿Te gastas en material? Pues factura no, de material. Material, pues, sí, después factura de mano de obra, sí. Yo creo que es más material y mano de obra, sí, vale, sí. Pues entonces aprenderemos si por no ahí. Si no hay mano de obra, claro. Si no quieres presentar mano de obra, presentas la... Porque la mano de obra puede ser tú misma, ¿no? Claro. Pero tiene gastos, ya, gastos. Un técnico son... que te instale el tema de internet en casa. Por ejemplo. Sí. Pero hace una factura, el señor pues hace una factura, es autónomo y te hace la factura. Ya está. Ya. Más cositas, Menchu. Pues mira, dice que cuenta el pedagogo Carnegie que cierta vez, visitando al hijo de un amigo que salía para el frente durante la guerra de Corea, vio que en su mochila llevaba una sábana blanca. Entonces, al preguntarle por qué llevaba, él le contestó, no la llevo para dormir ni para arroparme mejor, naturalmente, sino porque puedo encontrarme en una situación apurada y puedo tener la necesidad de rendirme con la sábana. Con la sábana. Entonces el consejo dice, amigo lector,
Hay gente que en su vida lleva esa bandera blanca siempre. Quizás ahora algún lector esté a punto de airearla, rindiéndose a la circunstancia. Nunca, nunca, nunca dejemos puertas abiertas a la rendición, a la huida. Tirar para adelante, porque si no, nunca caminaremos. Dice también que actualmente, como si fuera imposible fracasar, quizás tardemos más, pero insistamos, que como dice Colin, la derrota es algo subjetivo, no real. No la aceptemos nunca. O sea, derrotados estamos ya, porque estamos en una situación de derrota, pero lo que tenemos que saber es tirar para adelante. Bueno, y como vamos a dar un consejo de esto, te lo sabes, dice que el más no merece ser comentado, pues solo trae resultados desagradables. Toda palabra produce vibraciones, que a su vez atraen vibraciones semejantes. Dice, por lo tanto, el comentario del mal atrae vibraciones del mal. Habla solo de cosas buenas y bellas, comenta el bien y las acciones nobles, y te rodearás una vez de onda de paz y de alegría y de bienestar. Muy bien. O sea, que no te... Es verdad, muchas veces dicen, mira, no te juntes con ese o con esa, porque no te estás, sino hablando siempre de más, de enfermedades. Al final terminas tú con los dolores de barriga que de la otra. Y, sí, y llegas con ese mal. Todo se pega. Y terminas así. Mira, ayer que estuve yo desde las 7:30 de la mañana hasta las 1:30 de la noche, porque se tuvieron que contar los votos, se cerró la mesa a las 10:30, porque eran los salientes de vela, de las 10, los del saliente de la noche. Pues en lo que los votos, en lo que todos los interventores estábamos alrededor de la mesa, terminamos a la 1:30. Y fue una sentadera, pero tremenda. Yo decía que había ido a Estados Unidos y había vuelto en viaje. Sí, pues era la sensación de estar en un avión sentada. De 7:00 a.m. a 1:30 de la mañana. Sentada, apenas a levantarte, porque claro, tenías que ver el flujo de gente a la hora del bocadillo, a la hora del desayuno, a la hora de los intercambios de los horarios, ¿sabes? Un chorro de gente tremenda. Y me daba la impresión que estaba en un avión y que no salía y que el avión este estaba rumbo a América. Estaba atascado. Sí, y a la gente le decía, digo, ¿no te da la impresión que estamos en un avión, en un pasillito así, que nos levantamos, movemos los pies, nos volvemos a sentar? Mira, no te vayas, que viene uno a votar. Coge la lista, así todo el día, ¿sabes? ¿Qué más cosas? Me dio esa impresión. Bueno, y tenemos aquí que dice que hoy es un buen día para que saques a relucir tus partes más fuertes y magnéticas, más resistentes y más persistentes, es decir, lo mejor de tu parte femenina. Esto, la parte femenina que tienen los hombres también, dice, en muchos países hay una fuente matriarcal y está encubierta, y las amazonas no han dejado nunca de serlo, porque al fin y al cabo en ese mundo todo nace de mujer. Sí. La tierra se llama tierra, no tierra. Y la luna. Y la luna se llama luna, no luna, no luno. Dice, no temas a tu parte activa femenina, y mejor es que te sumes y que te equipares con ella. Muy bien. Y de los números, pues, es el 48. Pues a ver si aprenden en Afganistán, que ayer sí, a dos chicas. Cantar delante de sus novios o de sus familiares, de hombres, hablando claro, le cortaron el cuello. Mi madre. La misma familia. La misma familia. Porque dice que era una deshonra. Cantar. Que se atrevieran a cantar delante de hombres. Bueno, y envenenaron un colegio que de niñas. ¿Eh? Envenenaron el agua de un colegio de niñas para que las niñas no aprendan. Y envenenaron el agua y había un montón de niñas malas con dolores de estómago y vomitando y malas envenenadas. Ahí a las mujeres no las quieren dejar levantar la cabeza de ninguna manera. Complicado. Tienen que cortarle el cuello porque cante. Pero vamos a ver, ¿cómo vinieron ustedes al mundo, mis hijos? Dice ellos que somos impuras. Pues si somos impuras, ellos también son impuros porque son nacidos de mujer. Claro. Sí. Jaime, ¿qué te parece lo de Hollande, lo de bajar la edad de jubilación? Maravilloso, ha bajado de 62, que no era mucho. A 60. A 60. En Francia. Aquí, en cambio, se va a subir de 65 a 67, que a mí, de todas formas, me parece una burrada. Y también me parece que no soluciona nada. No soluciona. Porque si tú subes la edad de jubilación, los más jóvenes no pueden entrar al mercado de trabajo. ¿Y tal como está el tema? Eso es un error. Eso había que haberlo parado, dejarlo como estaba. Y bajarlo. O incluso bajarlo como en Francia, para que vayan subiendo los de abajo. Bajar la edad. Porque la gente joven es la que tiene que empezar a trabajar. Sí. Eso es horroroso, ¿eh? Porque la gente de verdad está cascada, está cansada, está malhumorada, han quitado personal en los trabajos, y entonces están haciendo los trabajos
los que quedan, el trabajo de los que han echado, los que no han renovado y encima más años. Está la gente indignadísima. El problema es ese, que la mentalidad de Angela Merkel es ultraconservadora. Ultraconservadora. Bueno, le queda poco en el poder. Si es por ello, en vez de tener trabajadores, tiene esclavos. Esclavos del siglo XXI, lo que quiere. Bueno, Jaime, y una noticia hablando de esclavos. De esclavos, sí. Hablando de esclavos, algo me comentaste tú esta mañana de unos niños que... Ah, sí, en Badajoz, donde he tenido a un empresario extremeño, porque tenía 15 o 20 niños de entre 8 y 10 años o 12. Esclavos. Pakistaníes trabajando para él en una finca, en tiendas de campaña. Qué fuerte. O sea, que nosotros, María Ángeles, en la actualidad no somos ciudadanos, somos súbditos. Estamos bajo una presión que somos súbditos. Sí. Ciguana, ciguana. Vamos a leerla para ir finalizando, porque hoy hay una agenda un poco ajustadilla aquí, porque ahora... De trabajo. De trabajo. Eso es bueno, hombre, que sí, tiene trabajo. De trabajo y hay que trabajar, ¿no? Bueno, pues la carta de hoy se titula Compasión. Arcángel Zadkiel, ablanda tu corazón. Esto se lo dedicamos a Merkel, ¿no? Sí, ablanda tu corazón respecto a esta situación y a todas las personas relacionadas, incluido tú mismo. Exacto. Pues mira, que ablande su corazón. Exacto, sí, señor. Respecto a toda la política económica que se está llevando Europa, que con la austeridad no está... No crece. No está haciendo nada. Con la austeridad no se crece. No se crece. Al revés, es un círculo vicioso que cada vez... ¿Tienes más deuda? Sí. Porque como no crece y no genera dinero, nada. Pues cada vez está peor. Nada. Y lo que quiere estrangularnos a todos. Muy bien, pues gracias Jaime Rubio por estar aquí. Gracias Menchu Galayo, que descanse pues sí. parte del día de hoy. Que me pues esta noche te toca trabajar. Sí. Gracias a ambos dos, nos vemos el próximo viernes. Y recordar que esta noche a las 19 horas, el programa Emplea 13, presentado por Alexi de la Cruz, tendrá un invitado especial en esta casa, que es don Cristóbal Castro, director del Centro de Formación Focan aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y va a hablar con él pues de formación ocupacional. No se lo pierdan, que tengan un buen fin de semana y muy buenos días, Gran Canaria.